Invocamos Diva. Diva saca otro monstruo. Territorio de tiburones. Exi Shoukan para el morador del abismo. Y GG's. Hasta el tier 0 le tienen miedo a este deck. Hola, ¿qué tal? Son aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez nos toca el deck de los Atlantianos. Ahora con los Infantes Montados de Atlantis. Pero antes de empezar, mandarle un gran saludo a Kurama, que me prestó la cuenta. Y también a su clan Slifer. Muchísimas gracias por el apoyo. Ahora sí, empecemos con lo que es la explicación de este deck. Básicamente, este es lo mejor que se pudo construir con las cartas de la nueva caja. Por supuesto, un poco caro porque tenemos varias URs de diferentes cajas, según yo. Creo que esta es... No, sí, esta es la misma caja que la Diva. Sí, Sabianetti Rebellion, la misma caja que la Diva. Entonces son dos URs de la misma cajita. No hay tanto problema. Lo que sí son de diferentes cajas son estas, que son de Gaia Genesis. Y obviamente, la nueva carta, la nueva caja. Estas son todas las cartas más importantes. Las que sí o sí tienes que tener a tres son las Divas. Luego la infantería y de preferencia también a este. Hay otras personas que usan el otro Abyss UR, que creo que es de Gaia Genesis, pero ese te pide dos. La verdad es que no le veo tanta importancia a ese, así que prefiero tener tres de estos. Estos sí nos dan una muy buena jugabilidad. Pero bueno, el combo principal, lo que vas a hacer es, si tienes a este y este en la mano, vas a poder invocar a este de manera especial tirando a este del cementerio, y esto es lo que lo hace muy bueno, ya que ambos van a poder buscar. Este te va a poder buscar a la Diva y este te va a poder buscar cualquier Abyss. Entonces el único que tenemos es este. La verdad es que nada más la ponemos para que sea buscable. Y listo, con eso invocamos Diva. Diva puede sacar el de nivel 2. Puedes cambiar los niveles si quieres para poder hacer un Exit y luego poder activar efecto y poder destruir una carta boca arriba. O, como ya tienes 7, 2 y 2, tienes nivel 11, Synchro 11 con dos monstruos. Podemos hacer Trishula y limpiar 3 cartas en el campo. Muy buena combinación. O también tenemos dos monstruos. Digo, si es nuestro primer turno, tenemos dos monstruos. Podemos hacer el Synchro 9. Podemos hacer este. Este nos va a permitir robar una carta. Y aparte, como tenemos a este en el campo, podemos volver a invocar un monstruo. Entonces invocamos cualquier monstruo, ya podemos hacer el cambio de niveles y ahora sí, dejar un exit aparte del croco. Lo mejor de todo es que si esto lo invocamos en la extra Monster Zone y sacamos otra Diva, por ejemplo, Diva puede volver a activar efecto, volver a sacar otro monstruo, y por ende estamos dejando un exit, un sincro y aparte otro monstruo por ahí. Por supuesto, si se fijan, muchas veces quieres empezar con estos dos. Entonces, una muy buena carta y recomendable es la anguila de la avaricia. Creo que en inglés es greed, ¿eh? No es avarice, es greed en inglés. Por alguna razón creo que la traducción estuvo mal. Puedes regresar dos monstruos de agua, como todo tu deck es de agua, fácilmente lo haces, y robar tres cartas. Entonces, puedes meter tres copias de esta y fácilmente lo vas a hacer. ¿Qué quitarías para una tercera copia de esta? Simplemente puedes quitar traicionero si lo quieres, o quitar cualquiera de estas cartas. La verdad es que este no es tan útil. Digo, las veces que lo usé, pues no fue tan wow. O una copia de esta también. Igual, destruir cartas boca abajo no es tan importante. Pero sí, eso sí, la Murray es muy buena, especialmente porque no es una vez por turno. Entonces, aunque saques varias Murray, no hay problema, las activas, robas más cartas. Pero eso sí, a lo mucho ten 3 cartas de magia y trampa. ¿Por qué? Porque si no las murres y te pueden trabar. Si robas las 3 cartas de magia y trampa, que es muy poco probable, pero si las robas las 3, ya no vas a poder hacer nada en el primer turno. Entonces por eso es que no recomiendo tanto tener 4 cartas de magia y trampa. Vale, y como sincros tenemos a los dos Trishulas y también tenemos al Croco. Como dije, ya vimos los ejemplos de cuándo podemos usar estos dos. Trishula casi nunca lo vamos a sacar, entonces igual podrías sacarlo si quieres. Esto es más que nada para cuando hagas cambios de niveles y luego puedas hacer otras invocaciones. De todas maneras, es muy bueno si es que sabes que tiene en la mano el oponente para empezar a quitarle cartas. Luego, una carta muy esencial, Morador del Abismo. Con esto puedes tapar el cementerio del oponente. Contra el tier 0 de los Salamangreat, pues ya le quitas toda jugada básicamente. Entonces, muy muy buena carta. También tenemos esta, que también puede activar el efecto cuando ataca. Puedes bajar ataques y ya con eso hacer ricos OTKs. Y por último, pero no menos importante, la Marinces. Igual te permite hacer un extender de combos. Te permite tener un monstruo con 2000 ataque y aparte revivir otro monstruo. Entonces, dependiendo de lo que necesites, si ya tienes en el cementerio a estos dos, por ejemplo, si requieres destruir cartas boca abajo, revives a este. Y si quieres destruir cartas boca arriba, revives a este güey.
Y listo. Ese es el deck. Como dije, es muy importante armarlo así, así que es super pay to win. Yo sé que no muchos lo van a tener, pero con este video se pueden dar cuenta de qué es lo fuerte del deck y qué es lo débil del deck. Entonces podrían intentar contrarrestarlo. Y bueno, también se los menciono porque seguramente el deck lo veremos dentro de la Copa KC, ya que es un deck muy bueno para el formato de un solo duelo o incluso torneos sin Psyduck. Entonces, para que se vayan preparando para él. Pero bueno, los dejo con las repeticiones, que se diviertan. Vale, primer duelo, vamos a ir por orden en lo que fuimos avanzando en los duelitos. Entonces los primeros duelitos van a ser un poco más de aprender el deck. Y ya los últimos van a ver que la racha de victorias va a ir aumentando muchísimo. Creo que llegamos hasta racha de 10. Logramos pasar hasta leyenda cuando se reinició justamente en la temporada. Entonces, empezamos con D.Va. D.Va saca al Atlantis. Atlantis nos permite hacer otra invocación, pero este se invoca de manera especial por su método. Luego hacemos Link a la Marinces. Marinces nos permite revivir a otro güey. Ahora sí, activamos el efecto de este güey para poder invocar a otro. Y esto nos permite destruir ya sea una carta boca abajo o una carta boca arriba, haciendo el Morador del Abismo. Ahora, este es el círculo, ¿va? Sí, círculo del mago. Yo activo efecto del morador. Ojo. Tiene que pasar primero la cadena para que puedan activar los monstruos en el cementerio. Eso quiere decir, aquí no puedo negarle el efecto, bueno, no puedo cortarle el efecto del círculo, a diferencia que si hubiera usado, por ejemplo, Tifón o algo así. Entonces sí, sí va a activar el efecto del círculo y hasta después de que termine la cadena, te va a destruir el círculo. Entonces de todas maneras activo. Ahí debe haberme esperado para poderle, en lugar de destruir el círculo, destruir una carta boca abajo. Pero bueno, destruye una carta boca abajo ahora sí. Destronamos, es navegación del mago, ni pex, le pegamos mal. De todas maneras todavía tenemos para revivir con Marinces. Revivimos, volvemos a revivir a este güey. Territorio de tiburones, podemos destruir otra carta boca abajo. Hacemos esta vez la araña para poder farmearnos al güey. Atacamos, destronamos una carta. Él decide no activarla porque si lo hubiera activado, Alma Eterna hubiera limpiado su propio campo. Entonces pues sí, tuvo bien que no activara. Y parece que la última carta no hará nada, así que GG's. Easy peasy, yellow squeezy. Siguiente duelo, ahora sí, contra otro Soulburner. Ahora sí, esta vez él va a empezar. Vale, vamos a ver qué nos toca. Lo raro es que el güey tiene 30 cartas, bueno, 26 cartas más bien. Entonces empieza, no empieza bien porque el güey tiene más cartas de lo normal. Hace lince. Lince saca el campo. El campo. Por alguna razón evoluciona el lince sin que tuviera otro güey para invocar. Yo dije, si está evolucionando es porque va a sacar la gacela, supongo. Pero no. No hace absolutamente nada con eso, nada más tiene el lince en el cementerio. Entonces digo, ok, Murray primero, regresamos D.Va, regresamos un Atlantiano. Sacamos D.Va otra vez. D.Va saca otro güey. Ofensiva, nos roba el monstruo, pero de todas maneras va a activar efecto. Y con este güey podemos invocar a otro monstruo de manera normal. Entonces invocamos a el de 3. Puede destruir cartas boca abajo. Morador del Abismo. Nos activa corte karma. Yo digo, de una vez entonces activo. Destruimos una carta boca arriba. Pude haber destruido la ofensiva para recuperar a este, pero la verdad es que no era necesario. O lo que hice fue tratar de destruir el campo. Obviamente lo va a proteger. Entonces protege. Vale, no hay pex. No tiene cartas, entonces ya sabía que era muy difícil sacar algo bueno. Entonces no saca absolutamente nada. Nada más puede atacar con 500. Vale, no hay pex. Tenemos otro turno. Invoco primero a este para poder invocar a la D.Va otra vez. D.Va saca al de nivel 3. Usamos estos dos para hacer el Link Marinces. Marinces recupera al de 2. Ahora sí, territorio de tiburones. Podemos destruir otra vez, sea boca arriba o boca abajo. Ahora, aquí la voy a cagar. Aquí hasta después me doy cuenta. Primero activo el efecto del morador para poder destruir la carta boca arriba. Porque dije, si destruyo a este, va a poder proteger otra vez su campo. Entonces dije, de una vez vamos a activarlo para poderlo destruir antes de que pueda proteger el campo. Pero ya luego me di cuenta de que, mira, le voy a hacer 2000. Eso quiere decir que otros 2000 hubiera ganado. Entonces hubiera sido mucho mejor destruir la ofensiva. Y ya con eso atacar directamente con 2200 y ganar ese turno. Pero bueno, ni pex. Usa su carta, es la carta que había robado el turno anterior. Tiny Adminado, no hay pex, saca el zorro. Zorro para tratar de sacar otra carta. Yo de todas maneras niego todos los efectos en el cementerio de una vez para que no pueda revivir si es que saca algo que pudiera. Pero ya de todas maneras no saca nada, nada más saca el halcón, no puede hacer nada. Y ya, esto es GG's. Siguiente duelito.
Ya tenemos una racha de 8. Vale, no empezamos muy bien. Tenemos esta que no la queremos. Y nos estamos enfrentando a un deck un poco sidoso. Los José Juanes. Pero vamos, que tenemos el traicionero como para poder defendernos un poco. Vale, no hace mucho. Invocamos a este, nos permite hacer otra invocación. Invocamos a este, invocamos de manera especial a este. Link, aquí desgraciadamente la cagué. Casi siempre uso este lugar para hacer mis links, pero se me olvidó que para poder revivir tengo que hacerlo justamente debajo de ella. Entonces tuve que haberlo hecho de este lado. Entonces cagada, tomarás ataco directamente. Nos niega. No sé por qué no ataqué con el otro güey. Ah, sí, no ataqué con el otro güey para no activar robo del destino, es cierto. Si hubiera atacado con el otro güey, sí se hubiera dejado pegar y hubiera activado robo del destino. Por eso fue. Vale, entonces invoca. Invoca a Isna. Como ya es Isna, ya sé que no va a invocar a otro güey. Entonces, de una vez, traicionero. Destrono a los dos. Boom, para afuera. Ya no hay nada que hacer. Diva. Diva saca a este güey. Territorio de tiburones. Uso los dos de una vez. Y ya con morador del abismo puedo tapar al Kyroid. Activo Kyroid, digo, activo morador y ya. No puedo hacer nada porque cualquier ataque de esos hubiera ganado. Cualquiera de los dos. Entonces, aunque hubiera tenido otro Kyroid, ya nada más hubiera protegido una sola vez, porque en el cementerio ya no hubiera podido proteger otra vez. Vale, los dos últimos duelos. Ahora sí, al fin ya íbamos segundo y al fin podíamos hacer más combitos. Al fin vamos a poder demostrar el poder también de los sincros que tenemos. Vale, Xincheng. Triple invocación. El burro busca a el otro buscador, al bufón. Bufón busca. Ah, mira, aquí buscó a este güey. Lo malo es que yo estaba en directo, entonces estábamos hablando de otras cosas y ni siquiera vi lo que había buscado. No había visto que había buscado otra escala 8. Y esto es porque, bueno, ahorita lo van a ver. Si hubiera visto que buscó la escala 8, ya no hubiera hecho lo que hice aquí. Pero bueno, primero invocamos a este. Aquí está todo el combo completo. Ambos activan efectos. Entonces, este nos puede buscar al otro Abyss, nivel 3. Y este nos va a buscar otra Diva. Con esto podemos hacer un chingo de combos. Primero Diva nos permite hacer otra invocación. De hecho, aquí podríamos también hacer Link. Y luego Link nos hubiera recuperado a este. Y luego este nos permitía hacer otra invocación. Eso podría ser lo óptimo, pero ahorita como hay muchas cartas boca arriba, lo que decido hacer es simplemente un sincro directamente. Trishula 11, puedo quitarme 3 cartas, primero que nada, Necrovalle sí o sí. Luego dije una escala para que ya no pueda hacer invocaciones por péndulo y aparte un monstruo. Lo que sí es que la escala que elegí dije esta porque es la que tienen menos, pero no había visto, como dije, que había buscado la escala 8. Los Nipex. Luego invoco otra vez a este güey. Se activa el efecto de la merma en el cementerio, revive a otro. Ahora sí, tierra de tiburones, se cambian a 4. Podemos hacer la araña. Y ahora sí, destronamos. Boom, boom. Le quedan 1000 puntos de vida desgraciadamente. Pero bueno, no hay pex. Como dije, no había visto que tenía otra escala. Ni pex. Ahí tal vez hubiéramos podido impedir que invocara de nuevo. Tiene otro necroy, de todas maneras, ya GG. Ya no puede hacer mucho que digamos. Vale, último duelito, creo que este es en el que subimos a leyenda. Recuerden, esto justamente fue cuando, sí, y racha de 10. Esto fue justamente cuando se reinició la temporada. Va, entonces doble Murray. De nuevo vamos a demostrar el poder de los Murray. Como dije, podrían aumentarle a 3 los Murray. Roba cartas, invoca Blue Eyes. Ahí está, tiene triple carta. Murray primero. Me la juego, regreso a Diva, regreso a este güey. Tratar de sacar al Atlantiano. Sacamos Atlantiano, perfecto. Invocamos de una vez. Buscamos con Atlantiano y buscamos con este. Ah, aquí es lo que estábamos pensando si fuera la carta de negación. Lo bueno es que si me negaba la invocación, o sea, si me negaba desde que lo activo desde la mano, de todas maneras hubiera negado a este güey y este hubiera podido buscar a la Diva de todas maneras. Y si lo negaba en esta etapa, se fijan, la cadena es también. El último es este, entonces este era el que hubiera negado y no el otro. Entonces hubiéramos de todas maneras buscado a la Diva. Entonces de todas maneras teníamos jugada. No importa que nos hubiera negado. Entonces buscamos a este, buscamos a este. Diva de una vez. Y invocamos al de nivel 2. 5 Shokan, ya que nada más tiene 3 cartas. Entonces de una vez, Trishula. Y la carta es activable, pero por alguna razón no la activa. Supongo que dijo, pues igual la activo de nuevo después. Invocamos a este.
La otra hubiera reinvocado a otro y ya, GG's. No tenía mucho que hacer. Y bueno, ese es el deck de Mermail Atlanteanos. La verdad es que está muy bueno. Creo que tiene muchas posibilidades de posicionarse bien una vez que ya haya una banlist y ya todo esté posicionado de una mejor manera, ya no esté desequilibrado como está en estos momentos. Esperemos pronto llegue una banlist. De todas maneras, este es un deck muy bueno para el formato de un solo duelo. Seguramente los vamos a estar viendo un poco dentro de la Copa KC, al igual que el otro deck de agua que les había mostrado antes. Links de ese video en la descripción. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Ya saben que para cualquier cosa de noticias, filtraciones y decks están en el canal correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye.